¿Qué haces aquí? ¿Que nunca nos vas a dejar en paz? Nunca. No se van a seguir riendo de mí. Si hasta parece gallina. ¿Es la que te gusta? ¡Mírala! ¡Mírala, muerta de miedo! Seré incapaz de defenderte. ¡Sangras por la herida! ¡Resígnate! ¡Mario me ama, Zulema! Sí, y tú a él, ¿no? Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Tú le das asco. Asco como cantante, asco como mujer, asco como todo. ¡Lengua de víbora! Eres una aprovechada que pretende robarme a mí, Mario. ¡No te lo robo! ¡Él te deja porque estás acabada! ¡Díselo, Mario! ¡Suéltame! 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 La puerta. La mataste, Zulema. La mataste. Señoras y señores, damas y caballeros, yo, Maritza Galindo, estoy esperando un bebé de Iriarte. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Virgen Santa! ¡No, no! ¡Ay, carajo! ¡No, no! ¡Oiga, espere! ¡No, no! ¿Tu hermano conspiró con Georgia para secuestrar a Milán? Dije que no sé por qué Ángelo secuestró a tu hija. De cualquier modo, deberían estar agradecidas. Milán está viva. O sea que estoy esperando un hijo del hijo de Iriarte. O sea, el Santi Iriarte. Santi, mi amor, ponte súper contento. Vas a ser papá. Te juro que es mentira, se lo prometo. ¿Qué, Santiago? Fuiste tú, ¿verdad? Mandaste a tu perro policía. ¿Qué habla? A Santiago Leal, decomisar mi material. Ay, Alejandro, no sé lo que estás hablando y ahora no tengo tiempo. Por favor, vete. Ah, ¿lo estás esperando? Uy, discúlpame. ¿Qué, para pagarle con cuerpo los servicios que te dio o qué? Candy, ¿te puedo explicar? Yo te tengo... Creo que debes ir a hablar con ella, esta. ¡Cállate! Te ves hermosa. Ya, ¿eh? Falta poco. Falta poco, mi amor. Perfecto. Eres un desgraciado. ¿Quién te crees que eres para tratarme así, eh? No te quiero volver a ver. ¿Desde cuándo sabías que Mónica estaba embarazada? Bueno, ya lo sabía. ¡Eres un cínico descarado! ¡Ya sabías que Mónica esperaba un hijo tuyo! ¡Y estuviste conmigo! ¡Me engañaste! ¡Me mentiste! No, Emilia, ¡No me toques! Imagina quando toda a imprensa souber que a vencedora do concurso Garota Totalmente Demais é a filha ilegítima do presidente da Bastilha. Ia ser uma desmoralização. Pra sua empresa, pra minha revista, pra sua família. O que deves fazer? Es entregarte a la policía. Aún no termino de hacerte sufrir, maldita India. Es una interesada que no tiene moral. Puedes decir lo que quieras. La verdad es que ahora tengo en mis manos todo lo que algún día te perteneció. Los arrecifes es mío. Mientras que tú tienes que conformarte con vivir aquí. Y seguramente en una casucha miserable y vieja. Triunfé, Ana Cristina. No te voy a permitir que te quedes con nada de lo que es mío, mucho menos con mi padre. ¿Y cómo piensas evitarlo, Ana Cristina? Y exige que te divorcie de ti inmediatamente. Marcelo nunca te va a hacer caso. Acepta que tu vida de ahora en adelante es la de una simple pueblerina. Mientras que yo soy la dueña y señora de todo lo que antes te pertenecía. Estás acabada, Ana Cristina. ¡Acabada! ¡Eso nunca! Cuenta que si quiero ahora mismo te vuelo la cabeza. ¡Déjala!
que estén dando este espectáculo. Debería darles vergüenza. Ella fue la que empezó. Ella fue la que vino a provocarme. Lo que pasa es que estás ardida porque te engañé. ¡Ya te engañé! ¡Ya basta, Cristina! ¡Dejen de dar estos espectáculos delante de la niña! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos! ¡Ándale, vámonos! A usted no le importa su propio hijo. Lo único que va a conseguir es que Alan la odie. Y bien merecido. Ni se atreva, señora. Nadie toca mi sol. ¿Qué vale más? Tanto usted como mi esposo son las personas con más tierra y más poder en esta región. Mire, señora, yo me he ganado todo mi dinero con el sudor de mi frente. Toda la gente lo sabe. Y parece que me respeta. Pero también pareciera que le teme. Eso también es bueno. Que sea parte del respeto, señora. No estoy de acuerdo con usted, Saúl. Insisto, aquí hay demasiada fuerza bruta. Y no se ofenda. Pero la verdad que todo esto es bastante salvaje. Eso puede ser. Pero sabemos mandar. Y sabemos domar una hiena. Y usted tiene que aprender a respetar, señoría.